Gaur, bigarrenez, lehen esan dudan bezala, Jaurlaritzako hizkuntza politikako sailburuordetzak, Euskalgintzaren kontseiluak lankidetzan antolatutako jardunaldi hasiera emango diegu. Eta gainera, oraingoan, iazkoan ez bezala, modu presentzialean. Esan gabe doa, kontseiluarentzat oso garrantzitsuta jotzen dugula, Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzarekin, lankidetzat antolatzea jardunaldi hauek. Egia da, Euskalgintzatik, instituzioetatik, zeinek bere bidea egiten duela hizkuntza normalizazioen esparruan, baina biok partekatzen ditugun kezkak ere badaude. Eta kasu honetan biok, bai Euskalgintzatik, bai Eusko Jaurlaritzatik ikusi dugu halako foro bat antolatzeko beharra eta interesa. Horrezegatik, lankidetzaren parametroetan kokatzen dugu gaurko jarduna. Instituzioen eta Euskalgintzaren arteko lankidetza markoan ere kokatzen delako gure ustez, gai zehatzen inguruko eztabaida plaza partekatuak elkarrekin eskaintzea. Hizkuntza politikez ari garenean, eta sailburuordek ere hori esan du, eta herritarren ikuspegia lotzen bagatza izkio egia da, udalek protagonismo handia hartzen dutela. Izan ere, udalak dira herritarren gandik hurbilen dauden erakundeak, eta harreman gehien tokiko erakundeekin izaten ditugu herritarrek edo herritarrok. Eta ezaugarri horiek direla eta Euskalgintzaren kontseiluak lanketa bereziak egin izan ditu udaletako hizkuntza politiken inguruan, bai herritarrengandik hurbilen dauden erakundea dielako, baina bai eta adostasunak lortzeko aukera gehiago izaten delako ere. Hor dugu, bere garaian jorratu genituen Euskararen, Euskarentzako ordenantza eredugarriak, edo Ipar Euskal Herriaren deklinazio izan ziren Euskarentzako delibero eredugarriak. Hor daude, hiru aldiz egin genituen udal hizkuntza politiken neurketak, eta nola ez, hor dago hizkuntza eskubidea bermatzeko protokolaren udal garapena, edo hizkuntza eskubidea bermatzeko protokolaren garapena herriko etxeetan. Ipar Euskal Herriko udalei begira. Europan inoizko adostasun sozial handien lortu zuen proposamen politikoa udalen eta herriko etxeen eskumenetara deklinatu genuen. Hor ere, udalak eragile izan zitezen. Eta enua orain, irekira egitaldian horren spoilerra egitera, baina gu posi gaude Lapurdiko, Hendaian, Nafarroako Uharten eta Bizkaiko Arrigorriagan esperientzia pilotuak abian jarri ditugulako. Hala ere, egia ere bada, oztopoak baditugula. Bueno, baditugu ez, oztopoak jartzen ari zaizkigula eta oztopoak jartzen jarraitzen dutela. Ikusten ari gara, botere judizialak ezpatak zorroztu dituela hizkuntza eskubideen bermeari lotzen zaizkion arauak edo erabakiak sustraitik mozteko. Kezka sartu dugu, esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoko, Justizia Auzitegiko, Administraziorekiko, Auzi Epaitegiak, Auzi Aretoak, Irungo Udaltzainen Landegaldiarekin kaleratutako epai arras politikoa. Kezka sartu dugu, EAEko udalegeak galbae juridiko guztia gainditu ostean, bapatean, Auzitegi Konstituzionalean bertako artikulu baten inguruko kezka planteatzea. Eta nola ez, kezkaz ikusten ari gara, udal lege horren garapen dekretuen hainbat artikuluri jarritako elegiteek izan dezaketen erantzuna. Esan bezala, eta kontseiluen irakurketa da, guk argi dugu botere judizialak erabaki hartu duela hizkuntza politika ere egiteko bere eskumena hori ez denean. Beharrezkoa izan ezkero, eta Irungo kasua horren adibide izan zen, udalen autonomia auzitan jarriz. Torrelakoetan ere, beharrezkoa izatera, kontseilua kalean egongo da, eta bidegabekeria horiekiko desagertasuna agertuko du. Beti izan dugu, eta la jokatzen dugu, erakunde publikoek urrats eragingarriak egiten dituztenean, guk hoiek defendatuko ditugula. Hala ere, gaurko jardunaldiak ez dira oztopoak eta hoietaz bakarrik hitz egiteko. Esan behar dugu, udalek lan handia egin dutela herritarren hizkuntza eskubidea bermatzeko. Eta praktika interesgarri asko garatu dituztela azken hamarkadotan. Hartara, inoiz baino beharrezkoagoa iruditzen zaigu praktika horiek bateratzea eta partekatzea. Horrexegatik, hain zuzen,
gaur eta bihar udaletako praktikak izango ditugu izpide. Teknikarien ahotik, baina bai eta arduradun politikoen aldetik ere. Eremu euskalduneko praktikak eta eremu ez horren euskaldunetakoak. Euskara ofiziala den eremuetako praktikak, baina bai eta ofiziala ez den eremuetako ere. Zaiatu gara gure lurraren luze zabalera, zabalaren egoera desberdinak azaltzen. Gainera, praktike zaratago, marko teoriko ere jarriko dugu adituen ekarpenekin. Euskal Herrikoak zein kanpokoak. Ta nola ez, etorkizunari begira ere jarriko gara. Batetik, hizkuntza teknologien olatua ona ekarriz, eta bestetik, euskalgintzatik zein instituzioetatik garatzen ari diren, garatzen ari garen, proiektuak partekatuz. Adituak, arituak, teknikariak, politikariak, euskalgintza, gaia prisma desberdinetatik lantzen eta jorratzen dituzten ordezkariak ekarri edo ekarriko ditugu. Finean, normalizazio prozesuak erantzukizun partekatua ditu. Ekainean, kursal jauregian, ehundigora eragile sozial, sindikal eta barrekook gai izan ginen etorkizuna marrazteko eta etorkizun horretako hizkuntza politiken norabidetzeak zehazteko adostasuna bilatzen. Batuz aldatu deitu genion dinamika horri, eta uste dugu batasunetik etorriko dela aldaketa. Ondoko bi egunotan ere, eragina desberdinak batu nahi izan ditugu. Hain zuen ere, etorkizunean, udaletan aldaketak egin dela izateko. Hau ere badelako gure ustez, aldaketa eragiteko batasuna. Hortaz, har gaitezen lanean, goza itzazue jardunaldiak, espero zuen gustukoa izatea, saiatuko gara, bueno, ba, itzaldi ez gain zuen parte hartzea sustatzen, eta, dakidan bezala, nien zutera etzaet etorri, hortaz, hasiera eman diezaiegun beraz, jardunaldiei. Eskerrik asko. Bueno, eta esan bezala, irekiera itzaldiari hasiera emango diogu. Programan ikusiko zenutenez, itzaldi nagusia udalek edo tokietitateek hizkuntza politikan duten eskumenen inguruko azalpena izateko edo alako azalpen bat lortzeko baliatu nahi izan dugu. Egungo amarauna instituzionalera bera, erakunde bakoitzak zeinek bere eskumenak ditu hizkuntza politikari dagokionez, baina udalei ere eskumen batzuk esleitzen zaizkie. Eta hasierako itzaldi honen bidez, tokiko entitate udalek hizkuntza politika garatze duten autonomia izan nahi dugu aztergai. Izan ere, Nogueira irakasleak askotan azpimarratu izan du, tokierakundeek badutela zeregin garrantzitsua, edo izan dezaketela zeregin garrantzitsua hizkuntza normalizazioaren sustapenean, bai barne harremanetan, bai herritarrekiko harremanetan, toki erakundeek beren autonomiaen arabera plangintzak, araudiak eta neurriak har ditzaketelako. Hartara, guke ari horri tira egiteko eskatu genion Alba Nogueira andreari. Alba Nogueira ikusiko zenuten bezala, kurrikulum zabala eta sakona du, zuzenbide administratiboko unibertsitate katedraduna da, zuzenbidean lizentziaduna, Europako eta nazioarteko zuzenbidean ere lizentzia atera zuen, Lovaina Unibertsitate Katolik delakoan, gainera hirigintza eta ingurumen arloko espezializazio ikasketak egin zituen. 1987tik doktore da, ingurumen auditoritzan araubide juridiko gaiari buruzko tesia aurkeztu zuen, eta, bueno, ikusi duzue, hainbat egonaldi egin dituela kanpoko unibertsitateetan. Europako Kontseiluko tokiko eta eskualdeko demokraziaren sondaritza batzordean aditu gisa parte hartu zuen, eta ingurumen politiken behatokiko eta hizkuntza eskubideen Galiziako behatokiko kideare bada. 2007tik, Jean Guaidret aldizkarirako araudiaren kronikak egiten ditu, eta 2009an aldizkari horretako kontseilu zientifikoko kide izendatu zuten. Horrekin batera, Kontseilu da Kultura Galegako batzorde kidea da, eta 2009tik Galiziako Errege Akademiako urrazlea ere. Gaur egun, Santiagoko Unibertsitate irakasle dabil, eta irakasleen prestakuntza eta berrikuntzarako programaren esparruan, unibertsitate arteko hizkuntza politikei buruzko masterreko irakaslea da. Bere ikerketa aldean nagusiak, ba, esan bezala, ingurumen zuzenbidea, zuzenbide administratibo-ekonomikoa, nola ez, hizkuntza eskubideak,
turismoaren zuzenbidea eta zuzenbide publiko autonomikoa. Y además una persona muy conocida para nosotros desde hay años, es un referente muy importante en el ámbito de los derechos lingüísticos. Pero ahí tengo una foto de una rueda de prensa que demos hace 15 años en Madrid después de reunirnos con comité de expertos del Consejo de Europa. Diría que la última vez que coincidimos en el grupo de trabajo de Cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universidad de Valencia. Bien, muchas gracias, Alba, por aceptar a nuestra invitación. Ahora lo sé a palabra. Obrigado. Bueno, creo que no voy a ser capaz de decir tanto. A ver. Bueno, Egunon, creo que no voy a ser capaz de decir ni un párrafo, como acaba de decir él en gallego en euskera, y lo siento. Agradezco al Consejo y al Gobierno Vasco la invitación para estar aquí y además para estar en un público, digamos, cualificado y con interés por hacer algo en la cuestión lingüística en el ámbito local. Y como mi intervención, uy, esto va a ser complicado, un momentito, a ver si consigo que se aguante el papel. Como mi intervención es una intervención inicial, yo creo que Íñigo va a bajar un poco más al terreno y yo quería un poco hacer una intervención de por qué, cómo y, digamos, qué marco de actuación tienen los ayuntamientos en materia lingüística. Esa sería un poco la idea de esta charla inicial. Una cosa antes de empezar, para saber la hora, porque no tengo aquí, voy a coger mi teléfono y así, digo, para no pasarme y dejar tiempo para el coloquio. Bien, entonces, primero voy a empezar por poner las cuestiones, digamos, lingüísticas un poco en contexto y cuáles son digamos, las amenazas y las oportunidades que hay en este momento para actuar desde el plano local en materia lingüística. Yo creo que no cabe duda que un momento de globalización, eso implica también dificultades para las lenguas, digamos, que no tienen un ámbito muy extenso y no solo lenguas como el euskera o como el gallego están encontrando dificultades, sino que vemos que incluso lenguas grandes, entre comillas, como puede ser el francés o como puede ser el italiano, están intentando fortalecerse frente incluso al, digamos, impulso imparable del inglés en muchos ámbitos. Entonces, eso es un elemento que juega en el digamos, que tenemos en el tablero de juego y que tenemos que tener en cuenta. Pero, al mismo tiempo, yo creo que también hay una tendencia y precisamente por esa necesidad de autodefensa, incluso de lenguas estatales relevantes, yo creo que eso también crea oportunidades para las lenguas más pequeñas en la medida en que es difícil argumentar, por ejemplo, que el español se defienda frente a la industria cinematográfica estadounidense y que esa misma regla no se aplique al euskera, al gallego o al catalán. Entonces, yo creo que eso también es un elemento que favorece que se entienda el sentido común de las reivindicaciones lingüísticas de las lenguas sin Estado, de las lenguas ya denominadas regionales o minoritarias de acuerdo con la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Entonces, yo creo que eso es un elemento que tenemos ahí, que tiene amenazas, pero que también da oportunidades en el sentido que hace de sentido común o hace más comprensible la reivindicación que tenemos los que tenemos una lengua, digamos, no de Estado. En segundo lugar, yo creo que hay un elemento que no valoramos suficientemente los que nos dedicamos a estudiar en temas de lenguas y en concreto de derecho lingüístico y que a mí me preocupa desde hace tiempo y de hecho voy a coordinar próximamente un número de la revista Language with Red sobre ese tema, que es la cuestión de la administración electrónica. Yo creo que el cambio de paradigma que implica la administración electrónica, que además con motivo del COVID yo creo que se va a acelerar mucho, es también algo que nos debe hacer reflexionar sobre cómo usamos las lenguas en la administración
y cómo atendemos a los ciudadanos en materia, digamos, a través de las lenguas, usando las lenguas como un elemento instrumental. Esto también nos genera oportunidades. Hablábamos ayer con Paul de todos los avances que se están produciendo en materia de reconocimiento de lingüístico, de traducción, incluso para lenguas como el euskera, que puede ser, digamos, más difícil por el número de hablantes y tal, y está habiendo avances imparables que va a permitir probablemente que las plataformas electrónicas ofrezcan la posibilidad de relacionarse en euskera con mucha más facilidad, de traducir textos con mucha más facilidad. Entonces, tenemos un elemento que es positivo y es, digamos, que puede abrir oportunidades, pero tenemos también amenazas. Y os cuento una anécdota para que situemos la amenaza. Hace 15 días puse una queja contra un servicio de la Administración del Estado, contra una mala atención telemática de la Agencia Tributaria. Se me devolvió la queja pasadas un par de semanas porque estaba en gallego. Mi relación telemática con la Administración Tributaria teóricamente era con la oficina de Santiago. Pero el servicio de atención de quejas de la Administración Tributaria está desubicado. Entonces, cuando recibo una queja, yo no me estoy relacionando con el señor de la oficina de Santiago de la Ventanilla, me estoy relacionando con la Agencia Tributaria, que tiene un servicio de atención de quejas que no contempla la realidad lingüística del Estado, no contempla la legislación del Estado sobre cómo se relaciona la Administración Periférica del Estado, donde los ciudadanos tenemos derecho a relacionarnos. Entonces, yo creo que eso es un elemento que puede ser problemático en el sentido de que puede facilitar concentrar servicios en puntos desubicados y hacer decaer los derechos lingüísticos de los ciudadanos, sobre todo en relación con eso, con la Administración del Estado, la Administración Periférica del Estado. Pero también ha habido un proceso de recentralización grande en todo este último periodo, que supongo que lo vivís en los ayuntamientos, a través de la implantación de plataformas electrónicas únicas donde todas las administraciones deben volcar determinadas informaciones. Las plataformas de contratación, las plataformas de subvenciones del Estado, y eso está produciendo, por lo menos en Galicia, me consta, en Galicia, y vamos a, digamos, hacer un paréntesis, lo habitual es que las administraciones funcionen, cuando menos por escrito, prácticamente exclusivamente en gallego. De cara a los ciudadanos no, pero digamos la lengua de trabajo interna y en general por escrito, los documentos, los formularios suelen estar habitualmente solo en gallego. ¿Qué sucede? Desde el momento en que el Estado impone plataformas únicas donde hay que volcar obligatoriamente determinadas informaciones, hay ayuntamientos, sobre todo de pequeño tamaño, que se ven imposibilitados de duplicar trabajo, de hacer unos pliegos de contratación en gallego y unos pliegos de contratación en castellano para subir a la plataforma de contratos, de publicar la convocatoria de subvenciones en gallego, pero tener que publicar bastantes de esos datos en la plataforma de subvenciones estatal. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento donde seguramente yo creo que hay poca conciencia, incluso en los gobiernos donde hay autonómicos, donde hay lengua propia, de lo que está suponiendo a nivel de trabajo ordinario en las administraciones estos cambios. Y yo creo que eso es una de las amenazas frente a la ventaja de decir de que disponemos de más herramientas para poder hacer una traducción lingüística bastante correcta y para poder atender así, tenemos estas amenazas. Bien. Después, digamos, de trazar estas dos pinceladas de panorama general, yo creo que seguramente sois conscientes de una cosa, pero probablemente la vaya a repetir Íñigo, pero yo creo que es positivo, digamos, decirla al principio, y es que cuando hablamos de qué pueden hacer los ayuntamientos en materia lingüística, tenemos que partir de una premisa. Las administraciones
pueden establecer sus usos lingüísticos todas las administraciones y forma parte de su potestad de autoorganización establecer esos usos lingüísticos. Y en el caso de los entes locales, en la medida en que la legislación autonómica, que son las comunidades autónomas las competentes para regular la cuestión lingüística, habilitan a los ayuntamientos, y eso es lo que sucede en el caso de Euskadi, para actuar en ese ámbito, pueden establecer sus propios usos lingüísticos en el paraguas que establece, digamos, dentro de los parámetros que fija la legislación autonómica. Y ahí hay un elemento que también tenemos que tener en cuenta, y es que una regla básica de cómo se construye el derecho lingüístico aquí, en todas las estatutos de autonomía y en todas las leyes de normalización, es que la administración, opera con un sistema de doble oficialidad, aunque puede usar preferentemente una de esas lenguas, pero los ciudadanos tienen un derecho de opción lingüística que hay que respetar y, por lo tanto, que tenemos que organizar los servicios administrativos pensando que en algún momento esos ciudadanos pueden decidir usar una lengua o la otra de las dos oficiales, y que eso sí que hay que preservarlo. Yo ahí soy crítica con la jurisprudencia que establece la sentencia del Estatut de Cataluña de 2010, porque mete ahí, como una bomba de relojería en la interpretación de cómo interpretamos cuál es la preferencia lingüística del ciudadano. Entonces, hasta este momento, y esto lo ha estudiado Íñigo con mucho detalle, y os recomiendo leer las cosas que ha escrito Íñigo, pero bueno, para sintetizar, hasta este momento presumíamos cuál era la opción lingüística del ciudadano porque nos la manifestaba, porque lo intuíamos, porque el primer escrito que nos metía en registro pues era una solicitud que estaba en euskera o estaba en castellano. El Constitucional hace una especie de construcción bastante artificiosa donde dice que no se le puede imponer ningún tipo de carga a los ciudadanos de que manifiesten sus preferencias, con lo cual pues supongo que los gestores administrativos deben tener telepatía e intuir, no sé si por la vestimenta, por la cara, por si no los vemos, por por ciencia infusa, cuál es la preferencia lingüística del ciudadano. Con lo cual, en el fondo, parece querer abocar el Constitucional a que todo se haga de forma bilingüe. Yo creo que esa jurisprudencia del Constitucional es bastante discutible, tan discutible es que el Estado reforma su legislación de procedimiento administrativo en 2015, después de la sentencia de 2010, y en la Ley de Procedimiento Administrativo, la forma de regular el uso de la lengua para la Administración General del Estado incumple los mandatos de esa sentencia del Constitucional, porque nos dice que, no sé exactamente cuál es el verbo en este momento que utiliza, pero habla como de que el ciudadano solicitará, es decir, si quiere que el procedimiento se tramita ante la Administración General del Estado, habla el verbo no solicitar, pero digamos que obliga a hacer una demostración activa de cuál es tu preferencia, con lo cual le estás imponiendo esa carga, y esto es legislación estatal, con lo cual es difícil implementar ese mandato que aparece en la sentencia del Constitucional, pero bueno, es algo que tenemos ahí en el escenario. Bien, sobre cómo actuar, cómo pueden actuar los entes locales para favorecer el uso de la lengua y por qué actuar. Hay un término que utilizan los quebecuas, los canadienses, que yo creo que salió de allí precisamente, que es el de paisaje lingüístico. Y es evidente, el paisaje lingüístico es, hacer presente la lengua, que sea algo perceptible y no algo que no está, que sales a la calle y que ningún comercio está rotulado en euskera, que no se aprecia en ninguna señalización pública y, en el fondo, que está desaparecida la lengua del paisaje, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos trasladar a por qué deben actuar los entes locales en materia lingüística. Porque en el fondo, y lo sabéis porque sois gestores administrativos, la administración tiene una capacidad de modelar la sociedad muy relevante en múltiples ámbitos, si lo sacamos de la lengua. Si una administración no tiene políticas activas en materia de igualdad de género, es muy probable que la sociedad
tampoco, digamos, se abandonen esos temas. Es decir, la capacidad de incidencia que tienen las administraciones públicas, y de hecho se utiliza con frecuencia un poco esta reflexión cuando se habla de por qué en la contratación administrativa debemos introducir criterios sociales, criterios ambientales. ¿Y por qué es? Porque dice, bueno, si la administración es aproximadamente el gasto en contratación pública, es un 20% del PIB, la capacidad moduladora de la acción privada que tiene esa contratación pública, que todos los contratistas le exijamos criterios ambientales en los contratos, si el 20% del PIB se destina a eso, acabas provocando que el que fabricaba autobuses con altas emisiones, si no se lo compran los ayuntamientos porque tienen emisiones muy altas, acabe planteándose fabricar autobuses con bajas emisiones. Entonces, la capacidad moduladora que tiene a través de múltiples instrumentos la administración pública hace que sus actuaciones sobre ese paisaje lingüístico, sobre las actividades, todo tipo de actividades que hacen los entes locales, cómo se organizan las actividades de tiempo libre para menores, cómo se organizan las actividades deportivas en el ámbito local y el apoyo que le presta el ayuntamiento a esas actividades deportivas, a actividades festivas, etcétera, tenga una capacidad multiplicadora muy evidente. Y entonces, un poco ese sería por qué, ¿no?, y cómo actuar. Y ahí tenemos tres posibles planos. El normativo, hacer ordenanzas municipales; el de planificación, hacer planes generales o sectoriales de, para, digamos, expandir los usos lingüísticos en la lengua propia; o simplemente actuar, no dotarse, digamos, de escudos. Y voy a decir las ventajas e inconvenientes que le veo yo a las tres cuestiones. El primero, actuar normativamente, apoyarse en ordenanzas municipales. Bueno, es una forma, yo creo, que de visibilizar ese compromiso. A veces puede servirnos o darnos una cierta, digamos, probablemente tranquilidad, pero también tiene inconvenientes. Es decir, yo creo que en este momento, por ejemplo, en Euskadi, habiendo un paraguas normativo autonómico, yo creo que da suficiente cobertura y que habilita claramente a los ayuntamientos para actuar en materia lingüística, no considero estrictamente necesario que haya ordenanzas municipales. ¿Y qué problemas le veo a las ordenanzas municipales, sobre todo en los últimos tiempos? Pues que hay un activismo antilengua evidente en todas partes, que adopta distintos, digamos, está representado por distintos sujetos. En muchos casos fue promovido incluso por la Abogacía del Estado. Yo creo que fue el principal activista contra las ordenanzas municipales de lengua aquí, en Galicia, en muchos ámbitos, que pudo acabar haciendo que una buena iniciativa, que es digamos, poner negro sobre blanco cuál va a ser la política lingüística de un ayuntamiento, acabe desbaratado, porque los tribunales que tenemos tampoco es que sean joyas de la sensibilidad lingüística. Y además que tiene una jurisprudencia bastante errática. Lo mismo te dicen una cosa que te dicen la contraria, pero a lo mejor no les tocas en el día de suerte. Entonces, soy relativamente escéptica sobre la actuación mediante ordenanzas, porque yo creo que hay suficientes, digamos, aval o paraguas normativo para actuar en todos los planos que voy a proponer. De todas formas, si un ayuntamiento quiere visibilizar eso en forma de ordenanza y establecer, pues, los usos en materia de actividades que organiza el ayuntamiento, en materia de contratación, en materia de formación de personal, etc., simplemente lo que sí que recomendaría es que se sea cuidadoso en la forma de redacción de las ordenanzas. Yo creo que ya tenemos una experiencia de qué cosas pasan los filtros y qué cosas normalmente se atascan más fácilmente, y entonces, pues bueno, eso sería la única cuestión a lo mejor a comentar. Planificar, ¿no? Eso podría ser la segunda opción, y yo creo que en Euskadi tenéis una amplia trayectoria o práctica de planificación lingüística. Seguramente el modelo vasco
se aparta del modelo del catalán o del gallego, precisamente en que utilizasteis con mucha más intensidad la planificación como herramienta para expandir las políticas lingüísticas de lo que lo hicimos en Galicia o en Cataluña. Y yo creo que eso es bueno porque permite también, sobre todo si se hace, si se hacen los planes bien, permite establecer objetivos, cuantificar esos objetivos, que yo creo que eso sería lo bueno de la planificación, y periodificar los avances. Es decir, hacer planes solo para decir vamos a ser extraordinarios, yo creo que no tiene sentido. Los planes yo creo que tienen sentido si introducen un diagnóstico, si fijan unos objetivos a conseguir, si establecen una temporalización para hacer esos objetivos y una evaluación de cómo se consiguen. Y una, yo creo que una buena acción en materia lingüística puede ser esa y probablemente incluso sectorial. Vamos a ver qué avances podemos hacer en las artes, en materia de pues todas las actividades un poco de tiempo libre que organiza el ayuntamiento. ¿Qué objetivos nos podemos fijar? ¿Para cuándo los queremos conseguir? ¿Qué medios vamos a poner? Y evaluar al cabo de ese tiempo si se consigue. Yo creo que es algo positivo. Y por último, os decía, actuar. Decía, hay un paraguas normativo suficiente y yo creo que políticamente y administrativamente, incluso sin esa planificación, yo creo que la planificación permite ordenar mejor los objetivos y ver si se consiguen, pero incluso sin eso se puede actuar. Y yo creo que probablemente eso es lo que falta en muchos casos. Es decir, la voluntad política o administrativa de visibilizar la lengua desde el plano local. Y yo creo que la responsabilidad que tienen los gestores locales es probablemente es importante porque, como se dice siempre, sois la administración que está más cerca de los ciudadanos. Y probablemente muchas veces sois la ventanilla a la que acuden los ciudadanos aunque no os correspondan a vosotros prestar esos servicios. Entonces, sois la voz, en el fondo, del poder público para los ciudadanos en muchas ocasiones. Y esa, digamos, por eso os cae una especial responsabilidad en materia de normalización lingüística. En este momento, yo creo que algunas de las amenazas que habría, digamos, estamos hablando sobre cómo actuar, que habría para actuar, yo creo que algunas son mayores y otras son menores. Efectivamente, hay grupos políticos y activismo social en contra de las lenguas y eso es un problema que vemos ahí. Le contaba ayer a Paul el caso de la Ordenanza Municipal de Lugo, que fue aprobada hace unos 3-4 años, por 7 partidos políticos por unanimidad. Es un ayuntamiento donde hay una pluralidad de representación política importante. Está Ciudadanos, se presentó el PC solo, con Podemos por separado del PC, el BNG, el PSOE, es decir, que había un montón de formaciones políticas. Aprueben por unanimidad la ordenanza y la recurre un grupúsculo que en Galicia se dedica a estas cosas que se llama Galicia Bilingüe, pero no es Galicia Bilingüe, que es Galicia Unilingüe, y llega al TSJ y al Supremo y acaban consiguiendo anular varios preceptos con una, digamos, una argumentación jurídica del ponente que, bueno, es delirante absolutamente. Os voy a leer algún párrafo para que veáis la cuestión. Entonces, bueno, ese elemento de polarización es un problema en este momento. En cambio, un elemento que yo creo que hay positivo en este momento es que al frente de la Abogacía del Estado, la directora general de la Abogacía del Estado en Madrid, Chelo Castro, que es una gallega, que es miembro de la Irmandad de Xuristas a Favor de la Lengua. Entonces, es una persona con amplia sensibilidad. No digo yo que los servicios de la Abogacía del Estado, digamos, destacados en cada sitio, estén así, pero en todo caso la Abogacía del Estado sí que sigue, digamos, un criterio jerárquico y yo creo que hay teclas donde tocar para que la Abogacía del Estado no actúe en procesos como este, porque yo creo que hay otra sensibilidad. Desde luego, la persona que está al frente en este momento de la Abogacía del Estado
Tengo claro que sí que es una persona que tiene sensibilidad por estas cuestiones. Bien, bajando un nivel más, ¿cuáles son los planos de intervención que podemos tener en el ámbito local para actuar en materia lingüística? Hay un plano interno y un plano hacia afuera, hacia los ciudadanos. Y yo creo que hay que actuar en los dos campos porque uno retroalimenta al otro. Es decir, ¿cuál es la lengua de trabajo en el ámbito local, interna, y cómo nos relacionamos con los ciudadanos y cómo visibilizamos en nuestra actividad hacia afuera, cuando contratamos, cuando organizamos actividades, etcétera, los usos lingüísticos? En relación con la lengua de trabajo, yo creo que no hay mayor problema para usar una única lengua, la lengua propia, como lengua de trabajo interna, en el sentido de que, incluso lo vemos en otras instituciones que digamos, son más problemáticas desde el punto de vista lingüístico, como es la Unión Europea, que tiene un montón de lenguas oficiales, pero tiene establecidas determinadas lenguas de trabajo que son las que les publican pues, los documentos sin valor normativo, en las que se hacen las reuniones, etc. Y yo creo que no hay problema por el principio de autoorganización. Las administraciones tienen un principio de autoorganización que permite digamos, que se organicen internamente desde cómo estructuran orgánicamente la administración, qué tipo de órganos tienen, cómo dividen las concejalías, etcétera, hasta esta cuestión, digamos, cuál es el uso instrumental lingüístico que hacen en el ámbito interno. Incluso hay un elemento que yo creo que refuerza esa cuestión, porque podríamos decir, bueno, la lengua al final tiene un aspecto, aunque sea la de uso interno, al final va a tener una relevancia externa. Si el arquitecto municipal hace sus informes solo en euskera y un ciudadano pide una licencia, y decíamos al principio, tiene un derecho de opción lingüística, ese informe en euskera, al final pues va a tener una trascendencia externa porque vamos a tener que traducirlo para ese ciudadano que tiene derecho de opción lingüística. Y eso sí que es cierto, es decir, que no decaen esos ciudadanos y a veces esos documentos pueden tener una trascendencia externa. Pero hay muchos otros documentos que realmente no son documentos que vayan a... y muchas otras actuaciones que no, realmente no son actuaciones que vayan a tener trascendencia externa. Incluso en un artículo que fue bastante criticado por antidemocrático que hay en la Ley de Procedimiento Estatal, cuando nos define lo que es un expediente administrativo, nos dice, y no forman parte del expediente administrativo, por lo tanto, no son documentos a los que tenga derecho de acceder el ciudadano y tal, nos dice, las notas, las bases de datos, no sé cuánto, entonces cita una serie de documentos, que son claramente documentos de trabajo internos de la administración, que a todos los efectos, según la ley, no forman parte del expediente. Yo soy crítica con ese artículo, me parece que es un artículo que pretende, digamos, hacer más opaca la administración en vez de más transparente, pero de hecho es un artículo que nos indica que cuando la administración trabaja hay distintos planos, hay planos que claramente tienen una relevancia exterior porque van a poder acceder los ciudadanos por los, digamos, por la participación en procedimientos, etcétera, pero hay otros documentos que no. Hazme, digamos, que un concejal le pida a un funcionario, hazme unas notas sobre qué podemos hacer en tal cuestión. Eso, digamos, no va a tener una trascendencia externa normalmente. Vale. Bien. Pero probablemente, digamos, lo que es más problemático y lo que obliga a un mayor esfuerzo, y para eso las herramientas de las que hablábamos al principio nos pueden prestar a gran ayuda, y yo creo que en este caso probablemente mi visión no es la vuestra, porque en el caso del gallego y el castellano yo creo que es más transparente la relación y no nos tomamos seguramente por eso tantas molestias en los temas de traducciones, etcétera, porque en muchos casos nadie pide digamos, el cambio de lengua por parte de la administración
porque pues hay como es un 90% de la población que habla, escribe y entiende la lengua propia. Y entonces, a lo mejor, lo que os vaya a decir aquí, decís, uff, esta. Pero es decir, que tenemos probablemente una percepción algo distinta precisamente por eso. Pero bien, como lengua de servicio, y partiendo de esa premisa de que los ciudadanos tienen un derecho de opción lingüística, pero que la administración tiene una obligación de normalización lingüística. Y eso lo tenemos que ver cómo hacemos las dos cosas, cómo la administración modifica ese paisaje lingüístico porque tiene una obligación de normalizar la lengua, de hacerla de uso normal en la sociedad y cómo al mismo tiempo respeta el derecho de opción lingüística de los ciudadanos. Entonces, puedo hacerlo en distintas actividades y en distintos planos. Un plano que ha sido bastante problemático y donde hay precisamente esa jurisprudencia que os decía errática del Tribunal Supremo es el tema del que hablaba antes, cuando contrata servicios, cuando contrata suministros, obras, sobre todo cuando impone obligaciones lingüísticas para la gestión de servicios públicos a concesionarios y contratistas. La empresa municipal que se ocupa del recogida y tratamiento de residuos, de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales, el concesionario municipal que lleva pues, 3 polideportivos y organiza actividades deportivas por cuenta del ayuntamiento, etcétera. Entonces, cuando presta ese tipo de servicios y recurre a un contratista interpuesto, muchas de estas ordenanzas municipales establecen que los usos lingüísticos de la administración son los que corresponderán al concesionario, es decir, le impone a esos concesionarios y contratistas la obligación de entregar la documentación en la lengua propia y de disponer de la documentación de cara al público y la atención de cara al público también en esa lengua propia. Yo creo que eso, desde mi punto de vista y sabiendo algo de derecho administrativo, debería ser incuestionable. Incluso si miramos la legislación de contratos de la Unión Europea, nos puede dar una idea, que es en el fondo es nuestra legislación de contratos. La Unión Europea nos obligó a cambiar parte de los conceptos que usamos para ver quién está obligado por sus normas, porque fue consciente de una cuestión, de que las administraciones tienen una configuración muy distinta en los distintos países europeos y que hay países con procesos de privatización muy intensos y países con un aparato público potente. ¿Y qué quería decir ahí la Unión Europea? Bueno, porque tú utilices la gestión indirecta, la gestión privada con recursos públicos, porque está muy privatizada tu administración, no me puedes decir que ese dinero no es público, que esa actividad no es pública. Y entonces, ¿qué exijo yo? Que la normativa de contratación se aplique también cuando utilizo personas interpuestas para hacer cosas que realmente las está haciendo la administración. Bueno, pues esta misma regla la podemos aplicar a la política lingüística. Un concesionario que le hace una factura o un recibo del agua, de la basura, a un ciudadano, es la administración. Lo hace porque la administración no optó, como hizo, por ejemplo, Valladolid recientemente, por remunicipalizar ese servicio y prestarlo directamente, pero podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué los usos lingüísticos que aplican cuando la administración gestiona directamente sus servicios decaen cuando se contrata a ACS para tratar las aguas residuales o para recoger la basura? Realmente, las ordenanzas, cuando establece las ordenanzas de usos lingüísticos, cuando establecen que los concesionarios y contratistas deben atender al público en la lengua propia, lo hacen porque son la administración, digamos, mediante un contrato, son contratistas, pero son de la administración, digamos, ante quien responden y los usos que deben respetar son los de la administración. Pues bien, ahí es donde, a ver si consigo leer aquí, que hay poca luz, donde el Tribunal Supremo pues tiene un batiburrillo de opiniones. Y, por ejemplo, en una sentencia de 2017
en relación con el Ayuntamiento de las Artes, claramente nos dice que la ordenanza impugnada no es una suerte de reglamento general de contratación local en el ámbito del ayuntamiento, regula un aspecto muy concreto y con la cobertura antes expuesta, la normativa autonómica, dice, tiene esa cobertura, de la que se deduce un mandato para implantar ciertas medidas de normalización lingüística para la contratación de un concreto tipo de contratos de gestión de servicio. Y a continuación nos dice, la consecuencia de lo dicho es que si el ayuntamiento está apoderado desde la normativa autonómica expuesta para adoptar medidas de normalización y debe adoptarlas en relación a la forma de prestación de servicios, si estos se prestasen directamente, su regulación afectaría al régimen de empleo público. Es decir, el ayuntamiento tendría que capacitar a sus funcionarios, a sus empleados, para atender al público en euskera. Y dice, pero si la gestión es indirecta, afectará a las exigencias para lograr la adjudicación del contrato. Y nos dice que lo podría haber hecho bien en cada pliego de contratos, estableciendo un clausulado para que esos servicios se presten a euskera, o bien estableciendo un artículo en la ordenanza diciendo todos los contratos de gestión de servicios públicos en nuestro ayuntamiento van a tener clausulado lingüístico. Las dos formas le parecen válidas. Bien, pues esta sentencia de la Sarte, que es del 2017, no es tan antigua, se sigue por la disparatada sentencia de Lugo, que es de 2019, y en la sentencia de Lugo, ahí, vamos a ver, que lo tenía aquí señalado. Ay, Dios. Bueno, pues ahora lo dejo abierto por otro lado para deciros otra cosa después y ahora no lo tengo señalado. Bueno, estaba por aquí arriba, espera, aquí está. Nos dice, el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua de su elección, si este es el castellano, siempre se verá conculcado si a los contratistas y proveedores de la administración municipal se les demanda, en definitiva, se les impone el uso del gallego en los bienes y servicios que sean objeto de contrato. Esta, claro, dices, aquello de que el Tribunal Supremo hace jurisprudencia, cuando tienes esta jurisprudencia errática y aparte supone un amplísimo desconocimiento del derecho administrativo. Los contratistas y concesionarios no son ciudadanos con derechos de opción lingüística, son personas jurídicas que trabajan para la administración. Entonces, pretender que tienen derechos lingüísticos los contratistas es bastante singular. Y entender que exigirle que estén en disposición de prestar determinados servicios en las dos lenguas es imponerles una y, además, olvidar los derechos de los ciudadanos también es dar un salto en el vacío bastante considerable. Entonces, yo creo que en esto, pues digamos, hay que redactar con cuidado los pliegos de contratación o las ordenanzas, pero a mí me parece inequívoco que una de las formas de actuar en cuanto a las lenguas de servicio sería imponer los usos lingüísticos generales de la administración a aquellas personas jurídicas que actúan por cuenta de la administración y digamos que son la cara de la administración porque se opta por una gestión indirecta. Bien. Además de eso, y voy acabando porque si no, no nos queda nada de tiempo de diálogo, otro punto donde hay algunas controversias últimamente, pero donde yo creo que hay que actuar es en las cuestiones de rotulación hacia afuera. Y ahí últimamente se está haciendo un uso bastante pervertido de la Ley de Seguridad Vial para intentar eliminar la rotulación en las lenguas propias, con el argumento de que la Ley de Seguridad Vial establece el uso del castellano en la regulación viaria general y cualquier rótulo que aparezca en las calles se entiende que forma parte de la seguridad vial. Entonces, tenemos algunas sentencias
que anulan previsiones para que o anulan incluso no previsiones, actuaciones en materia de rotulación callejera. Y claro, no es lo mismo un rótulo general que diga stop o ceda el paso que pueda que uno que pone pues cualquier señal viaria que pueda haber en Donosti, por ejemplo. ¿Qué? Todas directas, efectivamente, esa. Muy bien. Bien, y el último plano del que quería hablar es en el de las actividades. Y yo creo que ahí es donde hablaba al principio, decía, podemos regular, podemos planificar y podemos actuar. Y yo creo que los ayuntamientos organizan múltiples actividades de todo tipo, deportivas, culturales, asociativas, en centros sociales para personas mayores, etcétera. Y, digamos, tener claro que ese es un ámbito de expansión social de la lengua, yo creo que es bastante importante y para eso también hay que darle unas ciertas pautas a las personas que se encargan de esos servicios. Monitores de tiempo libre, educadores, trabajadores sociales y trabajadoras sociales, etcétera. Y yo creo que eso es un ámbito probablemente bastante abandonado y que implica actividades de formación para esas personas, de explicar por qué, etcétera. Pero me señalan allí así, pero yo creo que es un ámbito importante de actividades en el que se puede explorar, digamos, una acción en favor de la lengua y en favor de esa expansión de ese paisaje lingüístico. Para finalizar, ¿cuáles serían las necesidades? Precisamente las que hay necesidades que tienen que ver con la capacitación o selección de personal que pueda después hacer eso posible. Y para eso hay que tener claros, lo que decía antes, los objetivos que se quieren conseguir, la periodificación de esos objetivos, la secuenciación y progresividad incluso de esos objetivos. Es posible a lo mejor decir, bueno, pues no podemos abarcarlo todo, vamos a empezar a actuar en el campo de acción tal y a partir de ahí evaluar qué prácticas funcionan bien e ir expandiéndolas. Y ahí también tenemos la sentencia esta de Lugo, que en un alarde de libertad total establece, por ejemplo, anula el precepto de la ordenanza municipal donde se establecía que la formación dirigida a los empleados municipales con carácter general se iba a hacer en gallego. Y se anula estableciendo que con eso hay una preterición del castellano, incluso nos dice que se impide que los empleados públicos puedan demandar que los cursos se les den en castellano. Y claro, ya eso es el colmo del delirio jurídico, porque los empleados públicos no tienen derechos lingüísticos. Como tales empleados públicos. Los empleados públicos son la voz de la administración frente a los ciudadanos y tendrán que responder a las exigencias que tiene la administración para poder hacer esos servicios de cara a los ciudadanos con los criterios lingüísticos que se establezcan. Y si tienen que tener cursos de formación para poder estar capacitados, pues tendrán que tenerlos. Igual que si los tienen que tener de herramientas informáticas. Dices, no, es que no me da la gana, porque yo no voy a usar las aplicaciones, los formularios electrónicos. Dices, no, pero es que no vamos a tener más que formularios electrónicos. No, pero es que yo no quiero. Eso no es algo que puedan hacer los empleados públicos. Entonces, bueno, tenemos algunas sentencias curiosas en ese sentido, pero yo creo que una exigencia inexcusable para poder hacer buenas políticas lingüísticas desde el plano municipal es capacitar a los empleados de todo tipo, porque a veces son empleados informales, son estos monitores de tiempo libre o personas, digamos, que colaboran o incluso a veces pues, en centros sociales hay autogestión comunitaria y asociaciones de vecinales o culturales o tal con las que colabora el ayuntamiento para vehiculizar parte de sus actividades y probablemente pensar a qué colectivos nos vamos a dirigir y pensar políticas específicas para esos colectivos, pues también es un elemento que puede ayudar. Y con esto yo creo que consumo casi todo mi tiempo,
pero bueno, quedan unos minutos para el coloquio. Gracias. Es que recaso. Bai, eskerrik asko, Alba. Esan bezala orain baditugu minutu batzuk bueno, galderetarako aipatu diren elementuak partekatzeko, bueno, neozue gaztelaniaz nik egingo euskaraz, nik egingo dut zuzeneko interpretazioa, hortaz ez dakit zer aipatzeko honen inguruan. Aber, lan atzean. Bai, egunon. Bueno, lo que nos has contado ha sido muy interesante, pero me ha impactado lo último que has dicho de que los empleados públicos no tenemos derechos lingüísticos. Porque ese es uno de los argumentos que yo, como técnica de euskera de un pueblo de Navarra, donde no el euskera no es ni siquiera oficial porque está en la zona mixta, es uno de los argumentos que yo intento esgrimir a la hora de que... tengo derecho a poder utilizarlo pues, con secretaría, con intervención, o sea, con mis compañeros, ¿no? Que si no me dejan poner en esos puestos un perfil lingüístico porque nos lo recurren, porque todo vía los tribunales nos los tumban porque dicen que no tienen relación directa con la ciudadanía, uh-huh. Era uno de los argumentos que yo estaba intentando decir que el resto de trabajadores, que también soy ciudadana, yo tengo unos derechos lingüísticos, ¿no? Entonces, ¿yo por qué tengo que dirigirme al interventor en castellano? Porque tú no me dejas ponerle un perfil lingüístico, ¿no? Entonces, o sea, me acabas de matar cuando has dicho eso. Me he quedado, le digo, ojo, era un poco el argumento que queríamos delante del Tribunal Administrativo de Navarra, era uno de los argumentos que yo quería utilizar, ¿no? Uh-huh. Que los trabajadores también, aparte de... O sea, estamos hablando de derechos lingüísticos con una lengua minorizada, yeah. Claro. Y con una voluntad del ayuntamiento de que se utilice. Vale, voy a matizar para ayudarte. Pero de todas formas, digamos, vamos a poner claros los planos. Y os voy a explicar una sentencia de hace años también de un funcionario gallego que recurrió frente a una notificación de la administración en la que se le denegaba alguna cuestión económica en relación con su salario. No me acuerdo qué pedía, no sé si reconocimiento de algún complemento o tal, y se le denegaba en gallego. Y el tipo recurre y dice que está mal notificado porque se hace la notificación en gallego y que la quería en castellano. ¿Y qué le dice el TSJ? Le dice, no, usted en su relación laboral no tiene derechos lingüísticos. Entonces, entró por un proceso de selección en que se le exigió acreditar el gallego, porque en Galicia se exige con carácter general para todos los puestos de trabajo, y no le puedo decir a la administración que no entiende el gallego en su relación laboral, porque era una cuestión de un complemento retributivo. Otra cosa es, si a él le ponen, imaginaros, una sanción administrativa por hacer un vertido ilegal aguas de Galicia, como ciudadano privado, ahí tiene derechos lingüísticos, pero dentro de la administración los derechos lingüísticos de los empleados públicos están matizados en el sentido de que, y ahí es donde empieza la cuestión, claro, no es lo mismo una administración que tiene regulada los usos lingüísticos internos que una que no la tiene. No es lo mismo una administración donde se exige la lengua como un requisito de entrada en la administración que no. Es decir, que no es lo mismo un ciudadano o digo un empleado público que entró mediante un proceso selectivo donde se le exige acreditar que sabe euskera y después que diga no hago los informes en euskera. Bueno, pero es que usted fue seleccionado con una plaza con perfil lingüístico y está obligado a hacer el informe en euskera. Entonces, yo creo que esos matices, hice un trazo grueso cuando lo dije, pero con carácter general... Efectivamente, los derechos lingüísticos de los empleados públicos están bastante matizados y coartados o ceñidos a las políticas y normas lingüísticas de la propia administración. Ahora, tu caso. Es la zona donde no es oficial, ¿no? Es que Navarra es ya. Pequeña zona. Ya. Mejor por las buenas, yo creo.
Y vamos a dejarlo ahí. Vale, miren. No. Bai, barkatu. Has dicho antes que no estás, bueno, que no es necesario en la medida en la que ya hay suficiente amparo jurídico como para implantar las medidas sin necesidad de pasar por una ordenanza que luego la pueden recurrir y vale, pero ¿qué pasa en los municipios en los que ya tenemos una ordenanza en vigor que al final si imponemos, bueno, si establecemos normas y medidas que no están reflejadas en la ordenanza, que pueden en algún caso incluso contravenir o contradecir cuestiones que estaban en una ordenanza aprobada hace 20 años, entiendo que lo único que podemos hacer es, si queremos garantizarnos que tenemos un amparo a la hora de establecer esas medidas, es actualizar o modificar esa ordenanza, porque si no entraríamos en una contradicción con nosotras mismas a la hora de establecer esas medidas. Entonces digo porque me he quedado un poco así como decir, ¿y ahora qué hago yo en Irún? Con la ordenanza que tengo, ¿no? Si quiero ir más allá con X medidas, que igual pueden incluso contradecir algunas que ya están en la ordenanza si aprobadas. Digo, ¿para qué? Vale, mira, vamos a ver. Hacer. Yo exponía esto en un contexto y digamos que yo creo que hay un contexto de polarización en el tema lingüístico que es problemático y por eso probablemente estoy hablando de minimizar daños, ¿vale? Ahora, que tengas una ordenanza algo desfasada no implica que la legislación autonómica posterior es de obligatorio cumplimiento. Entonces, y está por encima de tu ordenanza. Con lo cual, tu ordenanza en el fondo se ve desplazada en esos aspectos por la normativa autonómica más avanzada. O sea, que en eso no tienes, yo creo que ningún tipo de problema. Ahora, si para mayor, digamos, claridad o tal, quieres hacer el cambio de la ordenanza, tampoco le veo problema, ¿eh? Digo, simplemente es un poco exponer el panorama, ver cuáles son las posibilidades de actuar y cuáles son los riesgos, a lo mejor en este momento, porque vemos, y supongo que conocéis casos aquí en Euskadi, en Galicia desde luego es sistemático, cada vez que se aprueba una ordenanza municipal hay un recurso. Entonces, bueno, pues a lo mejor la cuestión es ponerse a trabajar. Y tampoco, porque al final hacer una ordenanza nueva consume esfuerzos y son esfuerzos que a lo mejor podías estar dedicando a hacer otras cosas, digamos, que son más efectivas, sobre todo si tienes amparo y anclaje jurídico. Yo creo que os leí la sentencia de la Sarte y yo creo que es bastante claro en eso el Supremo en decir que los ayuntamientos actúen en ámbitos sectoriales, contratación, subvenciones, actividades, etcétera, en materia de normalización lingüística no implica violar la normativa básica estatal en materia de contratación ni la normativa básica en materia de subvenciones, es decir, que es posible introducir condicionados lingüísticos en materia de contratación pública, en materia de subvenciones, etcétera, porque hay un mandato de normalización lingüística donde, digamos, la comunidad autónoma tiene que actuar y esa comunidad autónoma os habilita a los entes locales. Entonces, yo creo que ahí el paraguas lo tienes. Y la otra decisión es una decisión, digamos, política de si prefieres dedicar los esfuerzos a eso o otra cosa. Ados badago azken horre atzean, azken galdera bat. Yo quería saber cuando un ayuntamiento contrata una empresa para que haga un servicio a la población, le puede exigir que ese servicio sea en la lengua que, bueno, los criterios lingüísticos que tiene el ayuntamiento. Pero quisiera saber si la relación que tiene el ayuntamiento con esa empresa, si el ayuntamiento también puede pedirle a esa empresa que su relación sea en euskera. Vamos a ver, yo creo que ahí hay también otra vez dos planos. Mientras la empresa no es contratista de la administración, puede presentar toda la documentación para ir al proceso de contratación en castellano y no le puedes exigir otra cosa. Una vez que es contratista de la administración, tú puedes establecer unos usos lingüísticos, por ejemplo, que te les pides un informe sobre, yo qué sé, catalogación de los árboles singulares del Ayuntamiento X. Tú le puedes exigir que ese informe se entregue en euskera,
puede ser una de las condiciones del pliego. O sea, tú, los servicios que te presta ese contratista, le puedes exigir que sean... La relación, digamos, de que te pregunta... No, eso lo puedo hacer en la lengua que prefiera. Yo entiendo que en eso sí que a mí... Pero lo que es la, digamos, lo que es la prestación, inequívocamente le puedes exigir que sea en euskera. ¿Eh? ¿Está regulado? Ah, vale, vale. Eso lo va a explicar Íñigo. No conocía ese detalle, pero aquí hay una previsión normativa, o sea que sí. Ados, badago, bueno, principios egia da orain, albak egin digu panorama orokorra, egia da aipatu duela neurgandik batean, bueno, hainbat jurisprudentzia. Galiziako hain egia da hain ona edo gutxinez lurraldearen zati batera Euskal Autonomia Erkidegora jaitsiko gara eta hori ornazalpenak inegoke emango ditu. Claro. Moitas grazas, Alba, un placer, y bueno, jarraituko dugu gure zerarekin.